uso de las armas nucleares en una nueva guerra implicaría el fin de la humanidad. Así lo previó el científico Albert Einstein, quien fue capaz de medir su capacidad destructiva de generar millones de grados de calor que todo lo volatiliza en un amplio radio de acción. El genial investigador fue impulsor del desarrollo de esta arma antes de que el régimen genocida nazi dispusiera de ella. Cualquier gobierno del mundo está obligado a respetar el derecho a la vida de cualquier nación y del conjunto de todos los pueblos del planeta. Hoy existe un riesgo inminente de guerra con empleo de ese tipo de armas, y no albergo la menor duda de que un ataque de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán se tornaría inevitablemente en un conflicto nuclear global. Los pueblos están en el deber de exigir a los líderes políticos su derecho a vivir cuando la vida de su especie, de su pueblo y de sus seres más queridos corre en semejante riesgo. Nadie puede darse el lujo de ser indiferente, ni se puede perder un minuto en exigir el respeto a ese derecho. Mañana sería demasiado tarde. El propio Albert Einstein afirmó textualmente: "No sé qué armas se utilizarán en la Tercera Guerra Mundial, pero en la Cuarta Guerra Mundial usarán palos y piedras". Sabemos lo que quiso expresar, y tenía toda la razón, solo que no existirían ya quienes manejen los palos y las piedras.